Aquí estoy, Arganianos. Hoy les voy a mostrar nuestras queridas y hermosas aventuras yendo a Druida. Les comento que hemos ido de traje azul y de traje gris. Es la estrategia que estamos haciendo para aprender a conocernos. Porque muchas veces cada quien tiene su manera de hacer PvP o cada quien tiene su manera de organizarse. Nosotros estamos siguiendo de gris y cuando ya nos hemos sentido bien, que ya decimos, bueno, más o menos sabemos cómo hacemos las cosas, empezamos a ir de azul. Lógicamente que en estos días hemos gastado mucho armamento en lo que es el pase y ropa, entonces estamos yendo de azul para ir aprendiendo. Aquí les voy a mostrar las derrotas que tuvimos y arcos que perdí, que tanto me dolieron en conseguirlos, pero bueno, los perdí. Muchas veces quería contarles y dejarles este video era por eso, porque muchas veces vamos de morados ya con los trajes pro y rotos para ir a pelear y no es bueno. Creo que el consejo que les puedo dar es que primero conozcan cómo juegan los otros jugadores de su familia. Lógicamente ya nosotros llevamos un tiempo juntos, pero aún así siempre andamos cambiando y estamos cambiando de estrategias. Aquí les muestro cómo pierdo la ropa, cómo me cogen y me quitan absolutamente todo. Lógicamente, mira, ellos ya son gente que ya tiene más nivel y ya ha jugado bastante tiempo juntos. Por eso es que les quiero mostrar esto y darles el consejo. Hey, si conoces a alguien o a alguien está entrando nueva a tu familia, vayan de gris, empiecen como a ir a la zona suavemente. Si les sale bot, mira cómo pelean con bots. Si les sale gente de su mismo nivel, peleen contra gente de su mismo nivel. Hagan PvP. No se pongan, ay, es que voy a perder una arma, ay, es que voy a perder un traje. No, 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 no. Piérdanlo. Este es un juego donde vamos a volver a conseguir cosas. Además, en los pases nos están dando regalos, por decir así. Lógicamente hay que hacer misiones, pero no estamos consiguiendo cosas. Esta es una manera en la que ustedes pueden como decir, listo, ya yo sé qué haría mi compañero en esta situación, qué puedo hacer yo en esta situación. Y también para perder el miedo, porque muchas veces tenemos miedo de hacer PvP o tenemos miedo de entrar a zonas por creer que nos van a quitar todo. Y no, es un juego. Lógicamente vas a volverlo a conseguir. Vas a Odín 3 veces y ya lo conseguiste. Bueno, este es un videito rápido que quería dejarles para que vieran las pérdidas que hemos tenido en estos días. Ey, y si te gusta mi contenido, oye, suscríbete al canal. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y hasta la próxima, Arganianos.